Nosotros nos dedicamos un poco a lo que es la venta de campos en Uruguay, pero apuntamos a no tanto a vender, sino a poder administrarlos. No intentamos vender algo y prometer cosas que capaz que no dan. Y entonces intentamos de vender algo, poder explotarlo y poder cumplir las rentabilidades que le prometimos al inversionista. Esa es un poco la idea nuestra y cómo tratamos de trabajar. ¿Qué modalidades concretamente trabajan? No, principalmente son gente extranjera. De hecho, el escritorio maneja ya gente con inversiones que vienen de otro lado, que intentamos de que metan plata en Uruguay, ingresen plata buscando un refugio, y nos encargamos de buscarle el campo, armarle el campo, armar el sistema de producción que ellos quieran, y nos encargamos de que ellos directamente se involucren en el negocio si lo quieren hacer. Que mantengan sus actividades fuera del Uruguay, y se quiere involucrar, se involucra. ¿Son productos agropecuarios básicamente a medida? A medida, totalmente a medida, sí. Oscila mucho en la inversión que cada uno quiere colocar. Por supuesto que como es inversión en tierra, el arranque es un monto grande. Las tierras en Uruguay, como en Argentina, valen. O sea, para entrar al negocio hay que apuntar a cierta cantidad de dinero interesante. Y después la idea es que el negocio funcione, los negocios en Uruguay funcionan. Así que bueno, apuntamos un poco a ese tipo de mercado. Vos me decís un monto grande. ¿A partir de cuánto se puede entrar en un negocio de este tipo? Bueno, yo creo que hay que apuntar, depende mucho qué tipo de producción queremos apuntar. Si queremos apuntar a negocios más forestales, podemos apuntar a campos más chicos, y bueno, ahí hay que apuntar a superficies más chicas. Pero creo que para que sea un poco más interesante y no nos coma el costo de estructura, de entrar a la plata en Uruguay, de los negocios, y hay que apuntar a, creo que hay que apuntar a un negocio de $1 millón hacia arriba. Eso creo que es para que sea algo que pueda mantenerse por sí solo, ¿viste? Después hay negocios más puntuales, que no es el área nuestra, pero que puedes entrar como pequeño inversionista. ¿Y en qué zonas de Uruguay? No, nosotros estamos prácticamente, nuestra oficina está en Montevideo, pero estamos repartidos en prácticamente todo el país. Tenemos un equipo armado, prácticamente lo que es la parte administrativa y la parte de ventas. ¿Y qué rentabilidad se puede, no sé si garantizar, pero no, estimar? Yo creo que hay que pensar una rentabilidad que es la rentabilidad histórica. Hay que pensar una rentabilidad sobre el valor de la tierra, que ya te digo, es una plata muy grande que uno cuenta y coloca ahí, sin contar la valorización de la misma. Hay que apuntar a un 2-3%. Anual en dólares. Anual en dólares. Después, si querés sacar el valor de tierra afuera, que es mucha plata que uno coloca, lo querés sacar afuera, y olvidarte si se valoriza o no, que históricamente se ha valorizado, tenés que apuntar al dinero circulante en el negocio, plata que entra, sale, y hay que apuntar una rentabilidad de 8 al 12%. ¿Y eso comparado con países de la región? Creo que en Paraguay puntualmente ha tenido diferentes entradas, la gente entró con menor monto, la hectárea vale menos en Paraguay. En su momento, hoy actualmente no sé a cuántos que está Paraguay, sé que ha subido un poco, pero en su momento Paraguay lo fue muy interesante. Y de hecho Uruguay hace también lo fue muy interesante, lo es. La tierra históricamente se ha valorizado un 4%, que es lo que dicen los números. Entonces creo que lo es. Estamos en un momento que está lindo para entrar, está lindo para apuntar a Uruguay. Así que bueno, estamos con mucho gusto esperando a la gente que esté interesada en entrar. ¿Qué recepción están teniendo acá? No, la verdad que es muy bueno, gente muy interesada, gente preocupada con lo que están viviendo acá, gente queriendo poder escapar sus ahorros. Y bueno, después es cuestión de sentarse un poco, ver un poco los costos de llevar la plata allá y darle forma un poco a los negocios. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.